Y la Caja Costarricense de Seguro Social le pidió al Ministerio de Educación Pública no pedir autorización a los padres de familia para vacunar contra el sarampión. Aclaran que las dosis son obligatorias. Una posadita. La vacuna contra el sarampión es obligatoria, por eso la caja le pidió al MEP dejarle de preguntar a los papás si autoriza la colocación de estas dosis. Hay reportes, ¿verdad?, a nivel de todo el país, de hay una negación por parte de los padres, sin embargo es importante a través de ustedes los medios poder comunicarle a los padres que, número uno, la vacunación, la campaña, fue aprobada por la Comisión Nacional de Vacunas y Epidemiología del país, es una vacuna segura. También la vacuna que se está aplicando y es necesaria, Tracy. Y la campaña está alcanzando casi el 50% de la población infantil vacunada. Esto representa 255 mil menores protegidos, pero faltan 250 más. Siempre es importante que nunca está de más reforzar la vacuna para que ellos no tengan algún problema, algo más adelante y no. Siempre incentivarlos a que vengan y se vacunen. En Heredia, la caja reporta un rezago importante, es decir, hay poca asistencia en los vacunatorios. En esta provincia apenas se alcanza un 38.1% de niños inmunizados. Heredia es una de las provincias que no está cumpliendo, no está llegando a la meta de vacunación semanalmente, en el seguimiento que le estamos haciendo. Entonces, más bien llamamos a todas las provincias en sí, pero en esta en especial, ¿verdad?, a esos padres para que puedan acudir a los centros de salud, en este caso en los niños de 15 meses, 2 años, 3 años, pero también la apertura de las escuelas, ¿verdad?, en esta provincia para que los personal de salud pueda accesar y poder vacunar a los niños y protegerlos contra estas enfermedades que son altamente infectocontagiosas. También se aclara que pese a que la vacuna es obligatoria, hay casos en los cuales está contraindicada. Por ejemplo, en niños que presentan alergia al huevo. También los que tienen una infección por VIH muy severa y leucemia avanzada. Es una vacuna que se coloca al año y 3 meses y a los 4 años también, solo que eso es una dosis adicional, ¿verdad?, para proteger por los brotes que hay en el exterior. La campaña se mantendrá por 1 mes y 1 semana aproximadamente.